Hablar de Mujeres Primero, me encuentro en una sala de teatro, Teatro Bellavista, con talento puro. Ella es una de las actrices más queridas y más exitosas de este último tiempo. Me refiero a Paz Bascuñán. Paz, ¿cómo estás? Me encantó tu presentación. Qué amoroso. Sume puntos. Qué amoroso. ¿Cómo estás, Paz? Bien, súper bien. Oye, muchas gracias por recibirnos en esta que es tu casa, de algún modo, Teatro Bellavista, donde además te estás enamorando nuevamente del teatro con esa relación tan... Delicada, tan delicada. No, te estás enamorando del teatro con esa relación tan delicada, una obra que ya fue tuya el año 2002 y que te regresa a las tablas. ¿Cómo vive esta experiencia nuevamente? Lleva harto tiempo sin teatro. Sí, lleva muchísimos años, desde que nació mi hijo, hace 4 años. Y como bien reticente a aceptar proyectos de teatro por el tema como de los horarios, que son como horarios como antifamilia, según mi marido. Y la verdad es que tiene un poco de razón. Llamadas perdidas de tu corazón, llamadas perdidas de tu corazón, llamadas perdidas. Esta es una obra que habla de la relación de una mamá con una hija a través del tiempo. Que son 50 años. Claro, que son más o menos 50 años. Entonces, es desde la dinámica, desde que ella, la hija es chiquitita, una mamá joven, a una mamá ya viejita y una hija adulta. Y va como jugando con los tiempos y todo. Entonces, toca temas como de una manera súper inteligente y súper delicada y fina, como esa relación tan delicada que es la relación de madre e hija. Cuando te juro me siento sola, mamá, tú no estás, tú te vas. ¡No! ¡No cierres la puerta que no te puedo ver! Cuando te juro no puedo ver nada. ¿Cómo enfrentabas, Bascuñán, esa relación tan delicada que hoy tú eres mamá? Sí. El 2002 no eras mamá, por lo tanto me imagino que hay emociones, hay sentimientos distintos que pones sobre el escenario. Sí, en ese sentido también lo encontré como un bonito desafío hacerla ahora, porque la mujer que soy ahora es una mujer totalmente distinta a la que era 10 años atrás. Y también con esa vivencia nueva de tener hijos. Yo antes no era madre cuando hice la obra. Paz, en tu vida, ¿cuál podemos decir que ha sido la relación más complicada? ¡Ay, voy a llorar! ¿Este experimento, podría llamarlo así, de ser mamá, de aprender día a día? Pucha, ¿sabes qué? No te podría decir que la maternidad me ha costado. Como que me ha salido súper orgánica, en realidad. Tú dices que estás enfrentando esta obra con 10 años más, con más experiencia como mamá, pero también saliendo de un rol televisivo tremendamente exitoso, como fue Cristina Moreno, esta chica de Soltera Otra Vez, 1, 2, 3, con mucho éxito, donde ustedes como equipo además se fiataron mucho, se quisieron como familia. ¿Cómo vive la Paz fuera de Cristina Moreno? ¿Se echa de menos un personaje así, que fue tan potente? ¿O está ahí un poquito cansada? No estaba cansada para nada. A ver, fue una experiencia increíble. O sea, de verdad lo pasé muy bien, un personaje que me acomodaba 100%, que me entretenía mucho haciéndolo. Que generamos una onda en el equipo exquisita, con el director, con los camarógrafos, con los compañeros actores. Fue como una preciosa historia de trabajo, como que casi que trascendió el trabajo, porque realmente nos tenemos como afecto más allá de la situación puntual de estar trabajando juntos. Las teleseries son tu lugar seguro. Mi zona de confort. Tu zona de confianza, de confort, como dices tú, pero viene saliendo una semana bastante polémica, hay que decirlo, donde saliste de todo lo conocido, o que ya habías experimentado un poquito con la animación, y te hiciste cargo una semana además muy compleja del matinal Bienvenidos. Oh, salvaje, ¿eh? Sí. No te tocó fácil. No, fue bonito como en el sentido, te aguanto cómo fue todo. El jueves me dicen, pucha, nos pude ayudar la próxima semana, una cuestión relajada, porque no va a estar la Tonka. ¿Te gustaría hacerlo? Yo, ya, pues sí, además. ¿Dijiste que sea el tiro? Sí, le dije, sí. Porque cada vez que voy al matinal como que lo paso bien. Pucha, igual es mi canal, que me están pagando. No había mucha opción de decir que no. ¿Cómo uno va a decir que no? Y ya, dije, sí, feliz, buena onda, súper bien. Y el sábado en la noche me manda un mensaje texto, me dice, míralo el incendio. ¿Tú no habías visto? Sí, había cachado. Yo dije, ya. Y ahí, bueno, pasé todo el domingo viendo las noticias. Y dije, bueno, obviamente que esto se transformó, esto se va a tratar de otra cosa. De hecho, como que yo iba a ir con un vestidito, no sé qué. Y dije, no estaba vestido, esto es como para ir a la batalla con un blue jean y una polera y tratar de ayudar y de ponerse al servicio de lo que se esté necesitando en el momento. Pero claro, cambió totalmente el formato, porque, o sea, el matinal, que una cuestión como suelta, como en el sillón, como buena onda, como tirando la talla, a una cuestión súper periodística, en donde Martín se había ido a Valpo, estaba el Polo, que yo no lo conocía,
yo como una mesa, así como, era como 2, 3, 4, ya, vamos, paz, tú presentas al vicario, y yo como, ¿por qué estoy en esta situación? Y justo me tocó una semana súper difícil, como que se trata de algo como periodístico, como exigente. Donde después más está hablando como, de vidas. Claro, pero después fue como, o sea, es que yo no me puedo estar quejando de mi dificultad al frente de la dificultad que está viviendo este país, o sea, esta tremenda tragedia, chao. Y además siempre estás ahí con una sonrisa, con una buena onda, no, más allá de cómo te afectó, que lloraste mucho en pantalla. Tenías todo, llorabas mucho todos los días. No, lloré 2 veces. Pero en el baño. Pero en el baño todos los días. No, no, no. O sea, lo que pasa es que, mira, yo soy una persona que igual, para las catástrofes, pero bueno, trato de ver, pero poquito, acotado, porque la verdad es que, pucha, igual uno. La carga emocional. O sea, no, pero igual las cosas a uno le afectan. Si uno, un ser humano. Y ahora, estar sometido todos los días a 5 horas, porque más encima el programa no terminaba como termina siempre, claro, a las 12, terminaba a la 1:30. Todo el rato sometida a unas historias de dolor, de miseria, de o sea, de realmente de dolor profundo, de sufrimiento, gente que había quedado en la calle. Oye, de repente, pucha, nada, ya, vamos, pa, no sé qué, y era como, y ya, un día como que me quebré así, me quebré mal, como casi bochorno, pero bueno, chao, o sea, es que uno es ser humano y ya está, y yo te aseguro que la persona que estaba viéndolo en su casa, el mismo testimonio que habían visto, que yo había visto, también se quebraron, y no tengo la expertise ni la, como para haberlo resuelto de una manera mejor o más cínica o más, no sé, más taquilla, pero bueno, ya, chao. Pero hay que decirlo, la prensa fue bastante dura contigo. ¿Leíste la prensa en ese momento? ¿Cómo te tomaste las críticas, titulares que de repente decían Paz Bascuñán, hunde el matinal? ¿Leíste, te diste el tiempo a analizar? No, me dio para, no. Como que leí las cosas buenas. Yo sé, como eso, absorbo lo bueno. Lo malo como que no lo veo. Bueno, el que esperaba que yo hiciera, no sé, fuera una gran animadora. Yo no soy una gran animadora, yo soy una actriz, y desde mi ser actriz, y es lo que yo soy y lo que quiero seguir siendo, no está en mi volada ser animadora, nada. O sea, me pidieron una ayuda y yo estoy súper disponible y lo haría de nuevo feliz, no tengo ningún problema. Solo hay oscuridad cuando respiro, esto oscuro, cuando trago, esto oscuro, mamá. Mamá, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me encierras? ¿Consumes farándula? No, no consumo. ¿Pero por qué? ¿Porque te parece que no...? No tengo tiempo. No, o sea, que consumir farándula es como ver en la tele el programa, ¿qué? Como ver en la noche, el viernes en la noche, el programa... Ah, pero sabes que hay un programa el viernes. Sí, tengo clarísimo. Pero no, tengo como 300 prioridades antes que ver ese programa. Oye, Paz, haz un llamado a todas las amigas de mujeres. Primero, que vengan a ver esa relación tan delicada. ¿Hasta cuándo van a estar con la copa? Vamos, ya. 10 funciones, solo 10 funciones, chiquillas, así que tienen que ponerse las pilas. Es una obra bonita, preciosa, de verdad que la van a gozar, disfrutar. Vengan con hijas, con mamás, con abuelas, con tías, con primas. También puede entrar el marido, porque el marido también lo va a pasar bien. Una obra preciosa, se van a reír y se van a emocionar y van a pensar y van a ser más felices cuando salgan del teatro. Perfecto. Oye, Paz, lo último, en Mujeres Primero tenemos un rito que los invitados que van al programa, en este caso yo vine a tu casa, sacan una foto selfie. Entonces yo quiero pedir que nos saquemos una foto para que la podamos poner ahí en el refrigerador de Mujeres Primero. Ahí va.